La media luna será cerrada por tiempo indefinido, así lo determinaron los miembros de la Asamblea Ejidal de El Jabalí, administradores del parque estatal, quienes se reunieron este martes por la tarde para tomar la decisión orillados por la fase 1 de la contingencia por COVID-19, a pesar que el gobierno del estado aún no lo había recomendado. Aún no se calcula el monto de la pérdida por el cierre del sitio turístico más importante de la zona media. En un oficio emitido horas después de la reunión, dieron a conocer que por la situación sanitaria que se vive en nuestro país, así como en el mundo, tomamos la decisión de manera unánime de cerrar de manera indefinida el parque estatal. Esto con el fin de proteger la salud de la ciudadanía y coadyuvar con la pronta solución de esta crisis. Este miércoles, el presidente de la Asamblea, Horacio Vázquez, realizará una reunión con los más de 150 comerciantes y trabajadores que laboran al interior del parque para informar de la medida y revisar las acciones a realizarse, pues está en riesgo el patrimonio de muchas familias por la cercanía de la Semana Mayor. Cabe señalar que durante el fin de semana reciente, la media luna registró ya una importante afluencia de visitantes y tuvo un cierre parcial al llegar a la cifra límite de 2.700 personas. Como cada martes, el parque permaneció cerrado y a la postre, el lunes fue el último día que el manantial abrió las puertas a visitantes de todo el país.